Adonis. Rico mi abuelo. Mi abuelo. Qué buena gente. O eso me dijeron. Ahí está. ¿Qué tal se adapta Leónidas? La moral está más alta que nunca. Los exploradores informan que la influencia de Perséfone se debilita en todo el Elíseo. Sí que estás causando estragos. No descansaré hasta entonces. ¿Sabes? Empiezo a pensar que el Elíseo no es un lugar tan malo si tú estás en él. Empiezo a entender por qué Perséfone no te deja ir. Espera un momento. ¿De qué lado estás? Cuando derroquemos a Perséfone, tal vez podamos irnos juntos del Elíseo. Pero... Afrodita... Afrodita no está aquí. Yo sé. Los dioses te han enviado para ponerme a prueba. Mi destino está claro. Amo a Afrodita. Ahora toca centrarse. Tenemos algo muy... Vas a caer en mis garras, Adonis. Claro, ¿cómo no? Vas a caer en mis garras. Lo sabes. Y tomado escondites, secretos y ubicaciones que era imposible que conociese sin ayuda interna. Hay espías entre nosotros. ¿Quiénes? Una es una mensajera. La enviamos con información vital a uno de nuestros campamentos. Como no regresaba, enviamos a un explorador. Estaban todos muertos y ella no apareció por ningún lado. El otro es un herrero. Los soldados hablan mucho mientras les afilan las espadas. Creemos que pudo haber oído algunos de nuestros planes. No es un mal comienzo. Los dos tienen su hogar en la aldea. Vuelve conmigo cuando acabes. Tío, no todos los días te puedes follar a Adonis, ¿vale? Eso, o sea... Allí no hay luto. Discúlpeme usted. Esta parece la casa de la mensajera. Perséfone sabe que hemos reclutado a Leónidas. Carta sobre... Mira... Parta se ha unido a la causa de los delincuentes. Como siempre, nuestras fuerzas están... Puede que conozca a la persona adecuada para que se ocupe de eso. Un fragmento roto de una de las antorchas de Hipnos que destruí. Ok. Información detallada sobre un campamento rebelde de Adonis. Herrero, compa. Tú y yo tenemos que hablar. Sin duda esta es la casa del herrero. Una lista de la gente que ha estado viendo a Adonis. Mi nombre y el de Perséfone están aquí. Una nota para Afrodita. Por lo que veo, el herrero le contó todo. El plan de huida de Adonis, la rebelión.
O sea, que es el herrero. ¿Y quién es el maldito espía? ¿La mensajera o el herrero? Los dos te han estado espiando. Los dos saben cosas que podrían hundir tu rebelión. Zarcios sí. Malaques. Mis exploradores dicen que se han puesto en marcha. Solo hay tiempo para eliminar a uno antes de perder su rastro. ¿Cuál es el más peligroso para nuestra causa? El herrero tenía una lista de las personas con las que has pasado tiempo y una nota para Afrodita detallando tu plan de huida. ¿Y qué sabemos de la mensajera? Tenía información sobre un campamento rebelde, una nota para Perséfone sobre Leónidas uniéndose a la causa y un fragmento de uno de los dispositivos controladores de mentes que destruye. ¿Qué quieres que te diga? Pero a mi abuelo no lo van a matar otra vez. Tenemos que detener a la mensajera. La última vez que la vieron fue en un campamento rebelde. Para el plan, es mejor ir a por el herrero. Pero con el abuelo no, ¿eh? Por ahí no paso. Claro, o sea, a ver, pensando fríamente, lo más inteligente es olvidarte de la cercanía con Leónidas y ir a por la persona que tiene todo el plan detallado de lo que vas a hacer, que es el herrero. Sí. O sea, la otra es la que más sentido tiene. Pero... porque encima... el herrero es el que te puede delatar a ti. ¿Sabes? O sea... es el que tiene en una listita maravillosa tu nombre. Bueno, venga, hasta luego, nos vemos. ¿Vale? ¿Quién es un buen chico? Vero, claro. La mensajera ha muerto. Hubo una emboscada en el campamento. Hice lo que pude. ¿Sabes algo del herrero? Ha escapado. Si informa a Perséfone, habrá muchas vidas en peligro. Nuestra respuesta debe ser rápida y mortal. Reúnete conmigo más tarde en el Palacio de los Colosos. He conseguido una cosita que pondrá patas arriba el paraíso de Perséfone. Estás aquí, guardiana. La reina está en la herencia de Deucalión y ha pedido verte. Dice que es bastante urgente. Quedamos. Iba a decir, ojo por ojo. Ay, bueno.
Bueno. ¡Percy! ¡Percy! ¡Ojo por ojo! ¡Percy! ¡Cuidado con lo que me pides! Percy, que te rebano el cuello, ¿eh? Que bajo mi hoja han caído colosos. Percy. Cíclopes. Percy. Animales que los propios dioses. Sí. Muévete. Dioses. Que los propios dioses pusieron en la tierra. Cuidado. Lo que sí, pues me cuesta llegar a usted, no le voy a engañar. Vas a matar a alguien. Tenga cuidado con lo que me pide, ¿eh? A pincho, ¿eh? ¿Que te pincho? ¿Qué opinas de mi reino meridional? La verdad es que yo ya no vengo mucho por aquí. Es muy bonito. Trato de ofrecer un hogar con todas las comodidades a los héroes caídos. Así aceptan su destino y no se alejan mucho. Por eso me lo tomo tan a pecho cuando un humano echa a andar y no regresa. ¿Y yo qué hago aquí? En vida a Leónidas siempre lo rodeaban el caos y la sangre. Hermes lo ha visto codeándose con delincuentes últimamente. No podemos permitir que vuelva a las andadas. Si no lucha a mi lado, no luchará con nadie. Leónidas de Esparta es mi abuelo. Si piensas que voy a atravesarlo con una espada, te equivocas. Hermes me contó la verdad sobre tu visita al Elíseo y lo de tu vara. Si me disgustas, lo pagarás. Pero Leónidas significa mucho para ti y entiendo que te resulte difícil. Por eso estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Qué tipo de trato? Tráeme el cuerpo de Leónidas y yo te traeré de vuelta al ser querido que tú elijas. ¿Eso es posible? Soy la reina de los muertos, querida. Puedo hacerlo todo. ¿A quién querrías volver a tener en tu vida? ¡Este es jugar sucio! ¡Señora! ¡Señora, este es jugar muy sucio! ¡Señora, un respeto! Sí, no, está... Por eso digo que es jugar sucio. Espera, Febe. Protege el Elíseo del caos a mi lado y volverás a ver a tu ser querido. Si la mato directamente. A Leónidas no le vamos a...
La gente quiere a mi familia muerta hasta en el paraíso. ¿Compensa matar a un abuelo por devolverle la vida a alguien? Matar. Ya está muerto. Que no quiero matar a Leónidas. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero preguntarte una cosa. ¿Vienes a pescar conmigo? Qué bien se está. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. Habla, pues. Después de todo lo que perdiste en las Termópilas, tus hombres, tu mujer, tus hijos, Esparta, ¿crees que valió la pena? ¿Quién lidera el mundo griego ahora? Los griegos. Entonces, ¿valió la pena? Mater me habló de nuestro linaje y ancestros. ¿Lo sabías tú? Solo lo que me contó la mía. Que procedíamos de la grandeza y que estábamos destinados a ella. Y que el mundo se dividía en dos. Los que querían vernos muertos y los que nos seguirían hasta las puertas del Hades. Imagino que la lanza estaría entera cuando te la dieron. Me la dio mi mater cuando era pequeño. Dijo que venía acompañada de una carga, pero... Estabas listo. No lo voy a matar. Me niego a matarlo. Todo está en calma. Creo que han picado. Trae una cesta, rápido. Me niego. Yo. Has venido a matarme. En Esparta aprendíamos a detectar a un depredador antes de que atacase. Necesito el beneplácito de Perséfone, pero te ve como una amenaza. Y si no me ocupo de ella... ¿Y si le llevas la cabeza de una amenaza aún mayor? ¿Qué amenaza hay mayor que tú? No lo creerás, pero hay una. Un espía. Se lo ofrecieron a Perséfone como guardaespaldas, pero conspira contra ella desde dentro. Solo soy una amenaza para los soldados en el campo de batalla. Un espía amenaza el corazón del Eliseo. Llévale su cadáver para complacerla. Gracias, abuelo. Tenemos que ir de pesca más a menudo. Es que no voy a matar... Es que... No voy a matarlo con uno de sus sueños. En vida. Con el... Tengo miedo. Yo también tengo mucho miedo. Abuelo, ¿me das un último abrazo? Por si acaso. A Cassandra, que tú sí que tienes la oportunidad. Extiende los brazos. Dale un abrazo. Sé lista. Y luego te puedes arrepentir. A Perséfone no le va a gustar esto. Quizá se encargue del traidor ella misma si le llevo aquí. Es que ella está ahí. Es que está mirando ahí. Es que lo puede ver. Puede ver que me he ido. Me
marco un Kratos, ¿eh? Como lo mate, me marco un Kratos. Vamos, lo mata y me marco un final God of War 3, ¿eh? Quien entendió, entendió. Cassandra, ¿qué te trae por aquí? Somos familia. Que no lo hago. Lo hago mucho, ¿eh? Prácticamente lo mismo. Como aguante el hijo de puta. Yeah.
Dame la... Me da cosita soltarle el Wombo Combo. Con esto no lo mato. No lo mato. Vale. Puede ser uno de los combates más tensos que hemos tenido en todo el juego. Venga. Tumbation. Tumbation, un golpe. Tumbation. Ay, que no sea tumbationado. Tumba. Tumbation. Tumbation. Ahora sí. ¡Vivo está! Ay, no.